Si te gusta el inglés y quieres aprenderlo o practicarlo, quédate a ver este video hasta el final. You don't even imagine how important it is to speak English. So, start learning today. Hi guys, bienvenido a este capítulo número 19 de este curso totalmente gratis para ustedes. So, are you ready? En inglés hay dos maneras para referirse a limón. Muchas personas dicen lemon, otra lime. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Eso se lo vamos a aplicar al final de este video, así que quédate a ver este video al final. Si esta es la primera vez que ustedes se encuentran con este video, les informo que este es el capítulo número 19 de un curso de inglés totalmente gratis que nosotros estamos poniendo en nuestro canal de YouTube. Inicia con el capítulo número 1. Si esta es la primera vez que estás viendo este capítulo, les informo que vayan a la lista de reproducciones para que lo vayan viendo desde el capítulo número 1. Entonces, cada semana nosotros estamos subiendo un nuevo capítulo. De la misma manera, señores, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Inglés con Leonardo Amaro García. Denle like a este video, activen la campanita y algo muy importante, compartan este video por todas sus redes sociales para que esta clase de inglés le lleguen a esa persona que quieren aprender, señores. Es de suma importancia. Miren, lo que dijo Daliana es exactamente así. Un curso de inglés desde cero, iniciando desde el capítulo número 1, y nosotros les recomendamos que cojan este curso que está de suma importancia. Si ustedes lo cogen desde el capítulo número 1 y lo llevan organizado, anotando todo en un cuaderno, capítulo por capítulo, les aseguramos que van a aprender inglés. Estudien fuerte, señores. Bien, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, señores. Pero miren, antes de iniciar, recordarles lo que nosotros hicimos en el capítulo número 18. Miren, les muestro algo, miren algo. Miren esto. Miren esto, señores. En el capítulo anterior nosotros le enseñamos lo que fue el plural. De la misma manera le enseñamos a contar los números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero no se desesperen, señores, porque en este curso ustedes aprenderán a contar números gigantes como este, por ejemplo. 20.950.380, que en inglés se dice así. 20.950.380. Así que, señores, suscríbanse al canal y activen la campanita, que esto está interesante. En la clase de hoy, señores, queremos presentarle Time Expressions, porque no podemos seguir avanzando este curso de inglés sin ya ir dominando lo que son las expresiones del tiempo. Miren acá, miren esto a la pizarra. Esto es Time Expressions. ¿Cuándo nosotros utilizamos esto? Estas son las expresiones que nosotros utilizamos para decir, por ejemplo, yo estaba ayer en los Estados Unidos, I was yesterday in the United States. Hoy estoy aquí en Puerto Rico, today I'm here in Puerto Rico. Mañana estaré en España. Tomorrow I will be in Spain. El próximo año yo regresaré aquí al Caribe. Next year I will come back here to the Caribbean. Estas son las expresiones que nosotros utilizamos para hacer esta clase de oraciones. Miren acá. Time expressions. Expresiones de tiempo. Estudien, señores, anoten en su cuaderno que last year significa el año pasado. Last year. Last month, el mes pasado. Last week, la semana pasada. Se la presentamos ahí toda organizadita. Miren, organizada. Desde el pasado hasta el presente, hasta el futuro. Entonces, last week dijimos que es la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. The day before yesterday, antier o antes de ayer, como dicen en algunos países latinos. Yesterday, ayer. Last night, anoche. Now, ahora. De ahí para arriba, pasado. Entramos al presente. Now, ahora. Right now, ahora mismo. Today, hoy. Acá en esta entramos al futuro. Tomorrow, mañana. Tomorrow, the day after tomorrow, pasado mañana. Next week, la próxima semana.
next weekend, el próximo fin de semana, next month, el próximo mes, next year, el próximo año. Es de suma importancia, señores, de que dominen esta time expressions, estas expresiones de tiempo. Así que, señores, anoten todo, vayan aprendiéndoselo y seguimos adelante. All right, so let's pronounce the time expressions. Vamos a pronunciar las expresiones de tiempo. Pronúncienla conmigo. Last year, last month, last week, last weekend, the day before yesterday, yesterday, last night, now, right now, today, tomorrow, the day after tomorrow, next week, next weekend, next month, next year. Anoten, señores, esas expresiones de tiempo en su cuaderno. Apréndanselas, señores. Recuérdense que este curso de inglés es totalmente gratis para ustedes. Este canal tiene una filosofía. ¿Cuál es la filosofía de este canal? Convertir a Latinoamérica, el Caribe y España en bilingüe. Así que, señores, ustedes saben que nada es posible hacerlo sin constancia, sin perseverancia. Por lo tanto, señores, nosotros estamos acá perseverando, dando clase para ustedes. De la misma manera, ustedes deben perseverar estudiando su clase, anotando todo en su cuaderno, aprendiéndose todos los capítulos para estar listo para el próximo capítulo, señores. Entonces, este es el capítulo número 19. Traigan organizado desde el capítulo número 1 y seguimos avanzando para el capítulo 20, 21, 22 y así hasta que ustedes aprendan inglés, señores. Porque esto es inglés claro, inglés fácil. Inglés para la vida. Bien, esas expresiones de tiempo, señores, vamos a llevarlas ahora a la práctica. Porque esto es inglés para la vida. Inglés práctico. Todo a la práctica. Entonces, señores, miren, en este ejemplo que le vamos a poner ahora, nosotros tuvimos que utilizar el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro, porque estamos hablando de las expresiones de tiempo. Pedimos perdón, señores, porque todavía no hemos llegado al pasado ni al futuro, pero para darle un ejemplo de lo que son las expresiones del tiempo, es de suma importancia, pues, presentarle en los ejemplos lo que es el pasado, presente y futuro. Entonces, miren acá, miren esto acá. Acá tenemos este texto. Text. En inglés. Vamos a entenderlo, obsérvenlo bien y vamos a identificar ahí cuáles expresiones de tiempo nosotros encontramos. Vamos a ver. Last year I was in Puerto Rico. Last year I was in Puerto Rico. Eso significa el año pasado yo estaba en Puerto Rico. Last month we were in Costa Rica. El mes pasado nosotros estábamos en Costa Rica. Last weekend we were in Chile. El fin de semana pasado nosotros estábamos en Chile. Today, entonces, señores, se dan cuenta que de ahí hacia arriba está hablando tiempo pasado. Was, were. Eso no lo hemos tocado, no hemos llegado porque el curso todavía está a base de primer contacto. Vienen por ahí los tiempos, así que no se desesperen. Se lo presentamos acá porque le estamos presentando las expresiones de tiempo. Nos fuimos con el presente, vamos a ver. Today, hoy, two of my brothers are in Mexico. Hoy, dos de mis hermanos están en México. Right now, ahora mismo, I find myself here in the Dominican Republic. Right now, ahora mismo, I find myself, yo me encuentro, I find, ese verbo encontrar, to find, myself, yo mismo, me encuentro here, aquí, in the Dominican Republic. Tomorrow, mañana, I'm going to the USA. Mañana, voy a los Estados Unidos. The day after tomorrow, we will go to Spain. Pasado mañana, iremos a España. Entonces, se dieron cuenta, señores, que desde acá, desde esta palabra tomorrow, pasó de presente a futuro. Right now y now pertenece a presente, pero tomorrow ya
pasó a futuro. Entonces, I'm going to futuro, I'm going to the United States, voy a los Estados Unidos. The day after tomorrow, pasado mañana, we will go, iremos to Spain, a España. Next week, we will be in Germany. La próxima semana, estaremos en Alemania. Next month, in Italy. Recuerden, señores, lo que siempre hemos estado diciendo, que la T se convierte en R en la pronunciación. En esta parte acá, en la zona de Estados Unidos, se dice Italy. Next month, in Italy. En la zona de Inglaterra, next month, in Italy. En next year, y el próximo año, we will come back to the Caribbean. El próximo año, we will come back, regresaremos al Caribe. Again, de nuevo. Entonces, next year, we will come back to the Caribbean again. El próximo año, regresaremos al Caribe again, de nuevo. I love to travel. Me encanta viajar. Entonces, lo pronunciamos. Vamos a pronunciarlo. Repeat after me, please. Repitan conmigo. Last year, I was in Puerto Rico. Despacio, ¿verdad? Last month, we were in Costa Rica. Last weekend, we were in Chile. Today, two of my brothers are in Mexico. Right now, I find myself here in the Dominican Republic. Tomorrow, I'm going to the USA. The day after tomorrow, we will go to Spain. Next week, we will be in Germany. Next month, in Italy. And next year, we will come back to the Caribbean again. I love to travel. Entonces, una última pronunciación rápido. Traten de pronunciarla rápido conmigo. Nos fuimos acá. Last year, I was in Puerto Rico. Last month, we were in Costa Rica. Last weekend, we were in Chile. Today, two of my brothers are in Mexico. Right now, I find myself here in the Dominican Republic. Tomorrow, I'm going to the United States of America. The day after tomorrow, we will go to Spain. Next week, we will be in Germany. Next month, in Italy. And next year, we will come back to the Caribbean again. I love to travel. Bien, señores, entonces miren algo. Ese texto que nosotros tuvimos ahí, si ustedes traen todos los capítulos organizados desde el capítulo número hasta este capítulo número 19, ese texto ya ustedes lo entienden fácilmente. Algunas cositas que aparecen, pero ya ustedes entienden eso. Ahora tenemos un trabajo para ustedes, señores. We have a work for you to do. Tenemos un trabajo para que ustedes lo hagan. Miren acá. Vamos a hacerlo todos juntos. ¿Cuál es la actividad de esta clase? Vamos a identificar en este texto cuáles son las expresiones de tiempo que nosotros encontramos acá. Entonces, Dayana nos va a ayudar acá. Entonces, ustedes allá, los televidentes, háganlo con nosotros. Vamos a ver. La primera expresión de tiempo que encontramos, Dayana, ¿cuál es acá? Last year. Exactamente acá. Last year, que significa el año pasado. Last year, I was in Puerto Rico, yo estaba en Puerto Rico. También encontramos Last month, exactamente, Dayana, que es el mes pasado. Last month we were in Costa Rica. El mes pasado nosotros estábamos en Costa Rica. ¿Cuál otra? Last weekend. ¿Qué significa last weekend entonces, señores? El fin de semana pasado. Entonces, last weekend we were in Chile. El fin de semana pasado estábamos en Chile. Otra, ¿cuál encontramos? Today, exactamente, que today significa hoy. Today, two of my brothers are in Mexico. O dos de mis hermanos están en México. Otra, ¿cuál encontramos? Right now, exactamente. Right now significa ¿qué, Dayana? Ahora mismo, in this moment, en este momento. I find myself here in the Dominican Republic. Me encuentro acá en República Dominicana. Otra, ¿cuál encontramos? Tomorrow. Exactamente, tomorrow. Otra expresión de tiempo que encontramos acá. Tomorrow significa ¿qué, Dayana? Mañana. Tomorrow I'm going to the USA. Mañana voy ahí a los Estados Unidos. Señores, miren, observen algo. I'm going to y will acá, dos futuros, pero no se desesperen. Eso solo vamos a explicar mientras el curso vaya avanzando. Dos formas de utilizar el futuro en inglés. Seguimos identificando las expresiones de tiempo acá. Entonces, the day after tomorrow, ¿eso es una expresión de tiempo, Dayana? Sí. Entonces, the day after tomorrow significa pasado mañana. Exactamente, pasado mañana. Entonces, the day after tomorrow we will go to Spain. Pasado mañana iremos a España. ¿Qué otra encontramos? ¿Qué otra expresión next de tiempo? Next week.
Exactamente, next week. ¿Y qué significa next week? La próxima semana. La próxima semana, entonces next week we will be in Germany. La próxima semana estaremos in Germany. Next month, esta es una expresión de tiempo también. Sí. Ok, ¿qué significa next month? Significa el próximo mes. El próximo mes, next month in Italy, el próximo mes we will be in Italy, estaremos en Italia. En next year, y esta, next year. El próximo año. El próximo año también es una expresión de tiempo, ahí, futuro. We will come back to the Caribbean again. I love to travel. Bien, señores, aquí en esta expresión, I love to travel, me encanta viajar. I love to travel. Tenemos un verbo nuevo, señora, anótenlo por ahí, apréndanselo de una vez. To travel, viajar. Le dibujé, señores, acá un mar, acá unos barquitos, un árbol y un avioncito, porque este tema se trata de viajes, señores. So, I love to travel. I love to travel too. Yo he estado, por ejemplo, en Alemania, Francia, España y Estados Unidos. En tres países de Europa y uno de acá de América, que es Estados Unidos. And I live here in the Dominican Republic. Y vivo acá en República Dominicana. Así que yo viajo de vacaciones. So, I travel on vacation. I love to travel too. A mí me encanta viajar también. Bien, para seguir avanzando, para estar listo para el capítulo que viene, el capítulo número 20, dominen esas expresiones de tiempo que le pusimos ahí. Al mismo tiempo, miren acá. Anoten en su cuaderno y apréndanse para estar listo para el próximo capítulo este vocabulario que le presentamos acá. Married, casado o casada. Divorced, divorciado o divorciada. Single, soltero o soltera. Rich, rico. Poor, pobre. Friendly, amistoso o amistosa o amable. Nice, bueno o buena. Excited, emocionado o emocionada. Bored, aburrido o aburrida. Busy, ocupado o ocupada. Lazy, perezoso o vago, perezosa o vaga. Acá tenemos un ejemplo de cómo se usa acá, miren. Por ejemplo, esta oración, miren acá. We are very friendly. ¿Qué significaría? We are very friendly. Nosotros somos bien amigables. They aren't busy now. Ellos no están ocupados ahora. Is she married? ¿Está ella casada? He is so lazy. Él es tan haragán, tan perezoso. Entonces la pronunciamos, vamos acá. Repeat after me, please. Married, divorced, single, rich, poor, friendly, nice, excited, bored, busy, lazy. We are very friendly. They aren't busy now. Is she married? He is so lazy. Entonces, ¿cuándo utilizamos la palabra lemon y cuándo utilizamos la palabra lime? Bueno, estas dos palabras, señores, pertenecen, estas dos frutas pertenecen a lo que es la familia de los cítricos. Lime normalmente es ese limón redondito, verde, más pequeño, que se da normalmente en los países caribeños o subcaribeños. El término lemon ya es ese limón un poquito más ovalado, amarillo y un poco más grande, que se da en los países un poquito de clima más templado, un poquito de clima más frío. Entonces, señores, se lo voy a poner ahí, miren, esos dos, miren. El redondito verde, lime. Normalmente en zona caribeña se da. Y ese amarillo un poco más grande, lemon, que se da en los climas un poquito más fríos. Ahora mismo normalmente estas clases de limones se dan en toda parte del mundo porque ya ustedes saben lo que es la agricultura, pero esa es la diferencia. Entonces, señores, ya ustedes saben, lime y lemon. Así que, señores, que Jesucristo, la estrella de la mañana, me le bendiga mucho a todos. Recuerden, señores, que Jesucristo, la estrella de la mañana, es quien camina con nosotros, es el miembro principal de esta comunidad. ¿Por qué? Porque Él fue que venció a la muerte, el terror más grande de todos los seres humanos. See you next time, guys. Nos vemos en la próxima.